El protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas es una herramienta creada con el fin de homologar los criterios de búsqueda de las personas desaparecidas en todo el territorio nacional de México. El protocolo obliga a las autoridades de Procuración de Justicia a realizar acciones coordinadas con las autoridades. Obliga también a diferentes instituciones a proporcionar información necesaria para la búsqueda de personas desaparecidas. A pesar de que el protocolo homologado de búsqueda se encuentra vigente desde el año 2015, existen ministerios públicos que se niegan a aplicarlo en las investigaciones. Como familiar, tienes derecho a que el Ministerio Público realice una búsqueda efectiva. Así se ejercerá el derecho a acceder a la justicia y a que se investiguen los hechos. Las primeras 24 horas son cruciales para la búsqueda y localización de una persona desaparecida. Es por ello que la actuación de la autoridad debe ser inmediata y eficaz. Cuando se denuncia la desaparición de una persona, se requerirá cierta información que ayude a localizarla. Una vez ingresada la información, se debe activar el mecanismo de búsqueda urgente, emitiendo una alerta a la Red Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En esta fase, las autoridades deben determinar si la familia de la persona desaparecida se encuentra en situación de riesgo y, de ser necesario, deben solicitar las medidas de protección. Si en las primeras 24 horas no se ha localizado a la persona, se cierra esta fase. Pasadas 24 horas desde la denuncia, el Ministerio Público debe haber concertado una entrevista con todos los familiares que puedan tener información sobre lo sucedido. En esta fase, debe aplicar el cuestionario antemortem o cuestionario AM. Este cuestionario tiene como objeto recabar toda la información de la que se disponga sobre el caso. El Ministerio Público debe recabar toda la información que sea posible. Para ello, debe acudir a diferentes fuentes como pueden ser registro vehicular, entidades bancarias, consulados. Al cierre de esta etapa, el Ministerio Público debe dejar registrada toda la información generada en la búsqueda de la persona desaparecida, trazar nuevas líneas de investigación o realizar acciones pendientes de acuerdo con la información obtenida, comunicarse con los familiares para informar acerca de las acciones realizadas hasta el momento. El Ministerio Público tiene la obligación de seguir investigando hasta que la persona desaparecida sea localizada, sin importar el tiempo que sea necesario. En el caso de que así sea, las familias se enfrentarán a dos posibilidades. Localización con vida. Si se localiza a la persona con vida, el Ministerio Público debe entrevistarse con ella primero. Esta tiene derecho a que se le realice una valoración médica, psicológica y forense. Se deberá analizar si existe alguna circunstancia por la que no se deba notificar a la familia. De no existir riesgo para la seguridad de la persona localizada, el Ministerio Público notificará a sus familiares o personas legitimadas y se realizará el reencuentro. Localización sin vida. Las personas tienen derecho a ser notificadas sobre la identificación de su familiar desde el momento en que exista un dictamen forense realizado por personal especializado. Esta notificación debe contener una explicación sobre las causas posibles de su muerte, la cual debe ser elaborada por peritos o expertos forenses.